Buenas tardes, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta mesa de trabajos libres, la número 4, enfocado en la antropología forense, en donde vamos a conocer pues unas propuestas verdaderamente interesantes respecto de la búsqueda de personas y unas aplicaciones muy específicas. Pues bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros ponentes. Ana Jocelyn Alegre Mondragón, José Manuel Madrigal Gómez, Lucely Yasmín Morales Ramírez, pues sean bienvenidos y bueno, nos espera una tarde pues llena de preguntas y muchos aprendizajes. Entonces, pues vamos a comenzar con la presentación de Ana Jocelyn Alegre Mondragón del Centro de Investigación de Ciencias de Información Geoespacial. Su tema, análisis geoespacial de fosas clandestinas en Baja California, nuevas aproximaciones a la búsqueda de personas desaparecidas en México. Pues le damos la bienvenida, cedemos la palabra y le pediría al resto de los participantes que puedan apagamos nuestra cámara para que la tengamos a ella en primer plano. Bienvenida, Ana. Adelante. Si puedes activar tu micrófono. Gracias. Ay, creo que ya no me dejaba, pero ya pude. Okay. Me parece que ya pueden ver mi pantalla. Entonces, bueno, pues yo les voy a platicar un poco de este trabajo. Para empezar, yo soy la voz de un trabajo que hemos hecho varias personas. La verdad es que tengo la fortuna de presentarlo. Pero también la fortuna de participar, ¿no? No es un trabajo solamente mío. Aquí están los nombres principales de los que participamos en esto, pero hay muchas personas detrás de este trabajo que están venido haciendo en el Centro Geo y que estamos interesados pues, en esto de la búsqueda de personas desaparecidas, de fosas clandestinas y pues utilizar herramientas pues en las ciencias de información geográfica para ayudar en este tema, ¿no? Entonces, bueno, este es un trabajo que se hizo para Baja California. Entonces, bueno, pues nada más como introducción me voy un poco rápido, pero ya sabemos, Baja California pues está situada al norte del país, hace frontera con Estados Unidos. Tiene una megalópolis que es la zona metropolitana de Tijuana, que colinda con San Diego y hacen una megalópolis muy grande. Estas dos zonas metropolitanas y además internacionales, ¿no? Hay una serie de conflictos debido a la posición geográfica y pues hay estudios que dicen que hay una división, especialmente como que lo que pasó fue una división de cárteles grandes, ¿no? Del narcotráfico, de Beltrán Leyva y disputas entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Entonces, eso ha hecho que sea un lugar donde se cobra derecho de piso y sea muy problemático, ¿no? Nada más de 2011 a 2021, estos últimos 10 años, pues la zona metropolitana no ha dejado de ocupar los primeros lugares en homicidios, ¿no? En este periodo ocupa el segundo lugar, si comparamos los homicidios a nivel nacional como un total, es del 8.5%. Si tuviéramos la tasa, digo, no la puse acá, pero por tasa, la zona metropolitana de Tijuana ocupa el tercer lugar a nivel país, después de Acapulco y de Tecomán, que están en Colima, ¿no? Y en Guerrero. Bueno, y también tienen un registro de 1.098 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas. También la Comisión Nacional de Búsqueda de febrero del 19 a junio del 21 tiene un registro de 1.758 recorridos de búsqueda. Es un lugar que se le ha prestado atención, ¿no? Para estar buscando a las personas desaparecidas, las fosas clandestinas. Y bueno, pues de acuerdo con un informe que tiene la Universidad de las Américas Puebla,
es el tercer peor estado también en índices de impunidad a nivel país. Bueno, pues nosotros utilizamos unos datos que nos ayudó a conseguir Elementa a través de información solicitada a través del portal de transparencia del INAI, y se entregaron 132 registros. ¿Qué es lo malo? Pues solo 52 de ellos con su localización, pero para cómo están las cosas en información en el país, pues esto es muy bueno, porque ya tener 52 puntos de ubicación de restos humanos, pues es importante y nos permite hacer este tipo de estudios, ¿no? Entonces, se hicieron mapas de tiempo de recorrido y de visibilidad, ¿no? Y asentamientos urbanos, esto es lo que se utilizó, ¿no? Y también redes carreteras del Instituto Mexicano de Transporte y de OpenStreetMap, ¿no? También un modelo digital de elevación de topografía, de radar, de la NASA. Esos son los datos que se utilizaron para el estudio. Ahora, ¿qué métodos utilizamos? Utilizamos básicamente dos cosas. La primera, un análisis de patrones puntuales. Ya hay otros estudios que han hecho en otros lugares del mundo, por ejemplo, en Kosovo y algunos lugares donde ha habido muchos conflictos, pues donde se han hecho estudios con este tipo de herramientas para buscar algunas distancias y ver la cercanía, qué tan cerca están unos puntos de otros, de vecinos más cercanos, son pruebas estadísticas y algunas funciones para buscar pues alguna especie de correlación espacial entre estos puntos, de este análisis de patrones puntuales. El otro método es un concepto que ya se había hecho en otro trabajo anterior, al final van a ver ahí las referencias, pero nada más es retomar ese concepto que se llama espacio clandestino, que tiene que ver con algunas variables. Lo importante es que se cuantifica aquí el tiempo de viaje y un porcentaje de visibilidad. Lo que quiere decir este espacio clandestino es que es más fácil, la hipótesis es que es más fácil esconder un cuerpo, ¿no? Donde tienes mayor accesibilidad espacial, o sea, tienes a lo mejor un camino, un acceso, algo que te permite llegar, y aparte tienes privacidad, no hay gente que te esté viendo, ¿no? Y eso pues ayuda a que vayan para allá y que puedan ser lugares donde se encuentren más cosas en un espacio clandestino, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los el modelo. Esta parte va a ser un poco más técnica, me voy a detener un poquito para que quede un poco más clara. La idea es hacer una modelización espacial, ¿no? En la que este espacio se divida en celdas. Estas celdas son unos rasters y cada una de estas celdas va a tomar un valor dependiendo del tiempo de viaje, de un asentamiento urbano y de un índice de visibilidad. Entonces, los factores que vamos a obtener, pues es el tiempo máximo de recorrido y el otro es la visibilidad máxima que puede tener un lugar. Eso se puede hacer pues con variables como la vegetación o como vimos en los datos al principio, cómo está el terreno, ¿no? Si es muy plano o si hay algunas pendientes, pues eso ayuda a que haya lugares en donde se puede esconder algo, ¿no? Y la otra es una variable N, que es un exponente que va a controlar la curvatura y la convexidad del límite, ¿no? Entonces, bueno, pues va a pasar que vamos a tener espacios donde la visibilidad sea muy, muy, muy baja, ¿no? Y también donde el tiempo de recorrido pues sea menor, y va a pertenecer esa zona, pues como les decía, a un espacio clandestino, donde va a ser más fácil esconderse y donde no va a tomar tanto esfuerzo para alguien que quisiera hacer algo malo. Esto también tiene, bueno, algunas consideraciones, creo que casa muy bien con algunas teorías criminológicas que tienen que ver con la racionalidad y lo que busca pues alguien que hace un delito, ¿no? Y con estos dos conceptos que les comentaba yo primero, de espacio clandestino y de, bueno,
el espacio clandestino y primero el de patrones puntuales, pero el espacio clandestino, se integró un modelo ya con los límites, ¿no? Estos dos, el espacio clandestino y los análisis de patrones de puntuales. ¿Qué se buscaba? ¿Qué era lo que queríamos en este documento, en este trabajo? Lo que se quería buscar era encontrar lugares más reducidos de búsqueda. Porque es muy difícil que alguien busque, pues, en una cobertura, por ejemplo, mira, el área de espacio clandestino, nada más así solita, como se les contaba, sino de patrones puntuales, pues nada más abarcaba el 30% de la superficie del espacio. Es muy difícil que con drones o con alguna tecnología uno pueda cubrir 30% de la superficie del estado para buscar fosas clandestinas. Entonces, lo que estamos buscando con el análisis de patrones puntuales es reducir aún más la zona de búsqueda y proporcionar información sobre distancias mínimas y máximas de ya las ubicaciones de las fosas que ya son conocidas, ¿no? De esas que se entregaron de... Gracias a Elementa, que las pidió en transparencia, ¿no? Y que la fiscalía las pudo entregar. Y entonces, pues, se busca que la probabilidad sea máxima, ¿no? Es un problema, básicamente, como de no pintar las búsquedas y reducir las zonas donde pueda haber más posiciones. Y bueno, lo que hicimos fue hacer dos topes circulares alrededor de cada ubicación de fosa. Y con eso se hace un anillo, porque se resta la distancia máxima y la mínima, y queda un anillito. Y estos anillitos se funcionaron después en una máscara, que finalmente pues, se intersecta con la otra máscara que tenemos del espacio clandestino, para producir una nueva área de búsqueda integrada y que sea mucho más pequeña. Entonces la van a ver aquí. Me voy a regresar un poquito. Aquí, esto lo que ven aquí es el espacio clandestino, ya. Lo que les decía que aquí se mira, pues es el 30% del área del estado. Es muy difícil que se pudiera cubrir, como les decía, con alguna tecnología, con drones o con búsqueda en el terreno, ¿no? Sabemos que es muy difícil el trabajo en campo. Y pues con estos anillos y con estas distancias máximas y mínimas se busca precisamente eso, reducir el área de búsqueda. Para ayudar y ver si en estos lugarcitos que ven aquí como más rojitos pudieran tener más fosas clandestinas, ¿no? Algunos de los resultados después de las pruebas estadísticas y que nos ayudaron a sacar estas máscaras, pues se hicieron pruebas de análisis de vecinos, fueron significativas. Eso quiere decir que sí hay una agrupación, tienden a agruparse, y bueno, se ve un poco cuando uno observa los puntos de estas fosas, se puede dar uno cuenta que están alrededor de las zonas metropolitanas, ¿no? Pero sí hay una acumulación, entonces se rechaza la aleatoriedad de estas, quiere decir que hay un patrón de acumulación, y que se espera una distancia medio observada entre 7 kilómetros y 16 kilómetros entre estas, ¿no? Tomando en cuenta todas las del estado. Ahora, con estas funciones también se buscaba ver qué medidas había, ¿no? Entre las fosas, y bueno, pues estas pueden estar localizadas entre 18 y 28 kilómetros, que es el pico que ven aquí en la gráfica, ¿no? Ahora, después se hizo un análisis de cobertura para ver cuáles eran como las medidas óptimas de estos anillos que se construyeron. Y entonces, todo esto está en una aplicación de Google Earth Engine. Y bueno, pues con eso se estimó el número de puntos dentro de la máscara. ¿Qué quiere decir? Que nosotros queríamos encontrar el lugar donde se encontraran más puntos en menos cantidad de espacio. Como les decía al principio, es un tema de optimización. Recorrer el menor número de suelo donde la probabilidad de encontrar fosas o estos puntos sea más alta. Entonces hay probabilidades de descubrir una nueva fosa a menos de 4 kilómetros de las que ya son conocidas. Esto es lo que nos arrojaron los resultados. Y bueno, así se seleccionaron los parámetros para el modelo de los límites.
se hicieron pruebas con estos tres diferentes valores de las variables de A, de 37, de 57, de 38, 58. De todas maneras, más o menos con estas medidas, las curvas se comportaban igual. Y el óptimo estuvo entre, con una N, entre 0.25 y 0.5. Entonces, esto nos sirvió para tener un mejor modelo, ¿no? Entonces, bueno, descubrimos que los datos de Baja California, especialmente Baja California, pues es un lugar muy plano y presentan un valor muy atípico de una, con una visibilidad muy grande. Yo les decía que esto tiene que ver también con cómo está el terreno, cómo está la vegetación. En un trabajo previo que se hizo del espacio clandestino y de este concepto de espacio clandestino, se hizo en Guerrero. Bueno, y Guerrero, pues, si tiene más cerros, tiene más vegetación, cambia mucho el terreno. Entonces nos encontramos con esto en Baja California. Y por eso se fue buscando un análisis de cuál podría ser un parámetro bueno del modelo. Y se hicieron otras pruebas para ver qué anillo podría ser como el óptimo para, como les decía, encontrar el mayor número de puntos posibles con un área menor de terreno. Entonces, bueno, como les decía que en la gráfica, pues los números óptimos se tuvieron entre 0.25 y 0.5. Aquí vemos, por ejemplo, el número de kilómetros, ¿no? Tendríamos que estar recorriendo 72 kilómetros y tendríamos una probabilidad de encontrar 11 puntos. Para 21, pues tendríamos que recorrer un área de casi 300 kilómetros. Esto quiere decir que crece mucho más rápido el área que el número de puntos probables a encontrar. Y entonces hay un nuevo concepto que es el índice de cobertura de fosas que ven acá, que tiene que ver con el número de puntos por hectárea que se puede ir encontrando. Y entonces encontrar un óptimo, pues como les decía, podría ser como uno de estos de acá, ¿no? O incluso este de acá. Y pues las conclusiones de este trabajo es que en primer lugar pues se avanzó más, como les decía, el concepto de espacio clandestino. Es un concepto que ya se había presentado previamente para Guerrero, y bueno, se avanzó un poco más en este concepto. Se proporciona un modelo más explícito de los límites, se muestra cómo integrar otra información, como el análisis de patrones puntuales, de ubicaciones de fosas, que como les había dicho, pues ya se ha hecho en otros lugares. También se presenta esto en una plataforma lineal, la plataforma está abierta para que cualquiera pueda entrar. Aquí al final ahorita les dejo la liga y se las puedo pegar si quieren en el chat para que puedan revisar esta plataforma, y permite definir de forma interactiva la máscara, haciendo crecer o decrecer los anillos para las áreas de búsqueda, ¿no? Y bueno, pues los resultados confirman que la información que sale de los patrones puntuales sí nos ayuda a reducir estas áreas de búsqueda. Más o menos se redujo el 10% de la que teníamos al principio, del 30% de estado, a lo mejor 10 menos, el 20, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta el resultado del modelo de límites, pues se garantiza que estas áreas de búsqueda finales pues se encuentren a distancias prácticas de la mayoría de los asentamientos urbanos, a 39 minutos, ¿no? En el caso de Baja California, de un asentamiento urbano. Como podían ver acá en el mapa, me regreso un poco, pero sí están muy, muy alrededor y casi dentro de las zonas urbanas, ¿no? De Tijuana, de Mexicali, ¿no? Por acá de Ensenada, ¿no? Como que sí, algunas son outliers, pero la mayoría están muy, muy cerca, ¿no? Bueno, pues aquí información adicional, el trabajo que les hablaba yo en el que se desarrolló este concepto de
de espacio clandestino en Guerrero, y pues la plataforma en línea, y también aprovecho para compartir un micrositio que hicieron en Elementa también, que tiene que ver con desaparecer en Baja California, y tiene información pues mucho más rica sobre ese espacio. Muchísimas bueno, gracias, Ana. Espero no haber sido muy técnica, y si hay preguntas, pues aquí estoy para resolverlas. Muchas gracias a todos por escuchar y a todos. Y seguramente tendremos varias preguntas del foro. Muchas gracias por esta presentación. Me parece que es un tema no nada más como interesante, ¿no?, sino fundamental discutir todo desde lo que se conceptualiza, fundamentarlo y bueno, generar un modelo de este tipo, pues por supuesto que permite optimizar muchas cosas, ¿no? Hablamos de sí un éxito en las búsquedas, pero también de optimizar recursos, ¿no? Y eso al final representa pues una mejor probabilidad de éxito, pero también para las familias es menos desgaste, ¿no? Incluso también emocional. Entonces creo que es una gran aportación. Les recordamos que pueden poner las preguntas en el chat. Al final de cada una de las presentaciones vamos a dar unos minutos para las dudas, algunos comentarios. Y pues tenemos una mesa pequeña, así que pues nos vamos a poder dar el lujo también de que se reflexionen en conjunto y al final también hacer otra ronda de preguntas de todos los trabajos. Bueno, en lo que alguien se anima a preguntar, pues yo voy a aprovechar que tengo el micrófono abierto. Muchas gracias por compartirnos este link. Y me llamó mucho la atención, bueno, repetí, el tema de poder conceptualizar es fundamental para evitar que entre el uso común de los términos empecemos a tergiversar la información, ¿no? De pronto nos causa más problemas en la generación de bases de datos, por ejemplo. Y hablabas del espacio clandestino. Mencionaste variables como el acceso, la privacidad. ¿Qué otras variables se están considerando en este concepto de espacio clandestino? Ok, ahí es que me cuesta trabajo accionar el micrófono. Pues básicamente son variables del territorio que tienen que ver con accesibilidad, que haya caminos. Como les decía en la diapositiva de los datos que usaron, usamos tanto las redes de transporte del Instituto Mexicano de Transporte, pero lo complementamos con OpenStreetMap para que también tengamos un poco más de calles, ¿no?, y de accesos, caminos, brechas que puedan llevarte a algunos lugares, ¿no? Que sea cómodo de acceder, pues significa eso, que haya caminos, y la pendiente del terreno también cuenta, porque si hay pendientes, por ejemplo, en Guerrero, como les explicaba, que son muchos cerros, va subiendo, pues es muy pesado el trabajo, ¿no? Entonces, por ¿te escuchas, Ana? No. ¿Ahí sí me escucho? Ah, ok. Bueno, algunas pruebas hicimos también que ya por espacio no las pusimos, pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, alrededor de los caminos, las fosas en su mayoría caen a 500 metros de un camino. O sea, tú ves una brecha, un camino, una calle, y el mayor número, digamos que prácticamente el 80-85% de las fosas están dentro de los primeros 500 metros. O sea, ¿qué quiere decir esto? No se esfuerza mucho el delincuente o quien hace las cosas malas para dejar un cuerpo, para crear una fosa. Son muy pocos los que llegan a estar a 2 kilómetros de un camino. Entonces, la accesibilidad es importante. Y la otra es la visibilidad. Si hay árboles que se estén cubriendo, la vegetación es importante. Y también el terreno, las pendientes, ¿no? Lo mismo.
porque puede haber como una pendiente hacia abajo que haga que si el camino está, pues que no te veas, ¿no? Que uno pueda como esconderse. Son las variables que se toman en cuenta para la construcción de esto. Muchas gracias, creo que es bastante bueno, completo, ¿no? Y también un tema complejo de trabajar, pero sin duda es algo que tendría que ir casi que directo a los protocolos, ¿no? En las definiciones y todo esto. Les recordamos, si tienen algún comentario, alguna pregunta para ampliar la discusión, por favor pónganla en el chat y lo vamos haciendo a los ponentes. Y bueno, para les repito, podemos hacer también una ronda de preguntas al final de todos los temas, pero pues para continuar con la mesa, le vamos a dar ahora la palabra a José Manuel Madrigal Gómez, también del Centro de Investigación en Ciencia de Información Geoespacial, con el tema del uso de imágenes hiperespectrales para la detección de restos enterrados. Entonces, pues le damos la palabra, José Manuel, y si gusta encender su micrófono y su cámara. Bueno, parece que era al revés. El primero era este. Bienvenido. Desactivar. Ok. Ahí está, ¿sí se ve? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues yo les voy a comentar un experimento. En 1995 hubo un proyecto que se llamó Prioridades Nacionales, una convocatoria de CONACYT. Y esta convocatoria, nosotros propusimos que se hiciera utilizar la percepción remota, el manejo de imágenes satélite y de sensores remotos para la detección de restos enterrados, ¿no? A raíz de la situación del país, todo se dio en este año, y fuimos favorecidos por este proyecto de CONACYT, ¿no? El doctor José Luis Silván, Eric Coronado y su servidor estuvimos participando, aparte de otros investigadores que estuvieron. Entonces, este fue el pinino que ha dado. Los pininos que han dado vida a toda esta participación de Centro Geo en la búsqueda de fosas clandestinas y de personas, ¿no? Entonces, nosotros propusimos en ese tiempo emplear tecnologías de percepción remota para la detección de mapeo de fosas clandestinas y contribuir con esto con información a las autoridades, ¿no? Entonces, nosotros hicimos dos experimentos. El primero fue en el estado de Morelos. En el estado de Morelos hicimos nuestro primer acercamiento allá a esta parte, donde utilizando cerdos, ¿no? Entonces, el segundo experimento, que es el que les voy a platicar, fue aquí en la Ciudad de México, fue en Milpa Alta. La diferencia fue porque en Morelos hay mayor temperatura, hay calor, hay una mayor descomposición. Y aquí en la parte del sur de la ciudad, Milpa Alta, pues es otro tipo de suelo, hay otras condiciones climáticas. Entonces, por eso se relacionaron estos dos sitios, ¿no? El predio fue de una compañera que participaba de la UNAM. Entonces hicimos conjuntamente este experimento, ¿no? Entonces se determinó que en este rectángulo que tenemos aquí, 16 metros por 29 metros, ahí se hicieran las fosas, ¿no? Y este monitoreo lo íbamos a determinar por 9 meses a partir de la experiencia anterior. Entonces, bueno, es que aquí se me parece
¿no? Entonces, utilizamos un espectroradiómetro, ahorita les voy a platicar qué es, ¿no?, que mide de los 350 nanómetros a los 2500 nanómetros de longitud de onda, ¿no? Estuvimos monitoreando datos como el clima, el suelo. Hicimos un monitoreo con drones, donde monitoreamos el hundimiento o subsidencia del terreno. E hicimos un diferencial térmico, empleando una cámara térmica. Entonces, este proyecto también lo hicimos con la licenciatura de Ciencias Forenses, ¿no? Entonces, pusimos estas siete fosas, hicimos una, dos de control, y enterramos, no fueron tres de control, y enterramos dos cerdos, un cerdo con ropa, un cerdo con cal, y dos cerdos con cal, ¿no? En unas fosas. Lo hicimos utilizamos máquina, enteramos un poco el paisaje, pero así fueron distribuidas, ¿no? Esta es la que sigue. ¿Qué hace el espectroradiómetro? El espectroradiómetro, aquí, el espectro electromagnético. El espectro electromagnético, primero les platico, que es el espectro electromagnético, es la longitud de onda. Las mediciones que tenemos de la luz, ¿no? Ese espectro, nosotros tenemos aquí el ejemplo del lado izquierdo, tenemos cómo vamos a tener información a través de los colores, de derecha a izquierda, tenemos los rayos X, que son ondas pequeñas, que son los rayos ultravioleta, que van a ser un poco más grandes, los rayos X. Y tenemos el azul del cielo. De ahí se deriva que el azul del cielo, de que sea azul el cielo, ¿no? Porque son del mismo tamaño las partículas que esta luz, que la luz azul, ¿no? Después de ahí tenemos el verde, ¿no? Tenemos en los 600 tenemos el rojo, 700, el rojo, y de ahí empieza el infrarrojo. En el 10 menos 4 tenemos el infrarrojo, la parte térmica, ¿no? La parte térmica, microondas y ondas de radio. Entonces, nosotros, nuestro espectroradiómetro tiene de los 300, es un poco más abajo que del color azul, los 350 hasta los 2500, o sea, abarca la parte térmica, ¿no? Entonces es, inclusive en esa fecha lo acabamos de adquirir, teníamos como un año con él o dos, y entonces pues estaba nuevecito y era tecnología pues importante, ¿no? Nueva. Que podemos utilizar. Del lado derecho vemos un cubo, ¿no? Y vemos en la gráfica de la derecha, vemos cómo se comporta la vegetación, ahí está señalado en azul, cómo se comporta la vegetación de los 300 a los 2500. Entonces así se forma nuestra firma espectral. Todo el tipo de vegetación, el suelo, tiene una firma espectral característica. Del lado izquierdo vemos una firma de suelo y así se comporta. Inclusive en la misma vegetación, por ejemplo, si nosotros tomamos una firma espectral del agave, por ejemplo, entre especies es diferente, tiene diferente absorción de la luz. Entonces, todas estas firmas espectrales sirven para eso, para diferenciar, ¿no? Y a partir de esas firmas espectrales, es cómo se manejan los satélites. Por ejemplo, vamos a seguir
Lo hago esto porque son, es un público que no tiene, bueno, que no maneja las imágenes satélite. Entonces, hagan de cuenta que este, el azul, es un ancho de banda que utilizan los satélites para, o sea, que nada más nos dan ese ancho de banda, es una imagen de ese ancho de banda. El verde es otro ancho de banda. Y el rojo también, el infrarrojo también es otro ancho de banda, ¿no? Entonces, y gracias a la combinación que dan las computadoras, que es RGB, que es rojo, verde y azul. Entonces, podemos visualizar y combinar estas bandas. ¿Ok? Entonces, lo que mide nuestro sensor es, del lado derecho, vemos estas firmas, estas gráficas, eso es lo que mide nuestro sensor, ¿no? Entonces, del lado izquierdo se hizo un monitoreo espectral. Este monitoreo espectral, como ven en el ejemplo, hay una zona de donde, hagan de cuenta, cuando se desprende una lámpara y esa lámpara tiene un círculo, ese le llamamos nosotros el IFO. No es la zona que capta el sensor. Entonces adaptamos el aparato que está del lado derecho, que es el espectroradiómetro, y lo hicimos a diferentes alturas y tomamos el patrón de estos círculos que están del lado izquierdo, ¿no? Entonces tomamos varias firmas y promediamos esas firmas y lo hicimos en 2017, 2018, ¿no? Estas son las condiciones climáticas de las fechas, pero también son las. Entonces, aquí está la temperatura, la sensación térmica, humedad relativa, velocidad de viento. Lo que pasa es que al momento que hay nubes, altera nuestras mediciones, ¿no? Debe de estar completamente sin nubes, con la luz del sol en el cenit, para que sea una buena medición, ¿no? Entonces, por eso también tomamos este tipo de mediciones, ¿no? Y estas son las firmas del suelo que obtuvimos, ¿no? Estas firmas del suelo, estos cortes que se ven a la mitad, es nuestro sensor, está dañado en estas, de tanto uso y tanto manejo que le hemos dado, se alteran las fibras. Y del lado derecho, se les pasó un filtro, y se estandarizaron, se filtraron, entonces ya quedan firmas más estandarizadas, suavizadas, ¿no? Entonces, esta es una imagen, una gráfica de cómo se fue dando la separabilidad de las firmas, o cómo cambiaban las firmas a través del tiempo, ¿no? Y esto ocurrió en el día 127, aquí tenemos el 100, 127, aquí tenemos que las firmas visibles, aquí es donde más cambió, ¿no? Con un cuerpo y con dos cuerpos, ¿no? Entonces, en el infrarrojo cercano, imagínense, tenemos hacia donde está el rojo, adelante, tenemos otro rango. Y en estos rangos, aquí también, cuando teníamos dos cuerpos, se obtuvo, ¿no? En infrarrojo, onda corta, que es ya casi a los 2000, también se detectó ese cambio en el suelo, ¿no? Entonces, este es un primer resultado, ¿no? También tenemos, utilizamos drones para medir el hundimiento de terreno a través de la desintegración de los cuerpos, ¿no? Entonces hicimos unos vuelos con este dron que tuvimos, entonces obtuvimos estas medidas. Y estas medidas también utilizamos GPS submétricos, generamos cuatro. Las banderas que se ven ahí,
Ahí se colocaron los puntos para poder hacer comparable las mediciones cada vez que íbamos y poder tener una georreferencia y poder hacer que casaran las dos imágenes, las imágenes todas que fueran igual y tuvieran la misma proyección, entonces los píxeles coincidieran, ¿no? Entonces se colocaron esos cuatro y aquí vemos las fosas donde se colocaron, ¿no? Y entonces a partir de este análisis que es fotogrametría, se pudo ver cómo se iba hundiendo el suelo, ¿no? Se utilizaron dos perfiles, estos dos perfiles fueron dando que se hundió hasta 14 centímetros, 14.62 centímetros en suelo, ¿no? Pues depende por el hueco que se forma en el suelo. Entonces se realizó un análisis. Este es un modelo, un sombreado de la superficie terrestre. Y entonces empezaron a detectar los huecos que se iban formando, ¿no? Aparte de los perfiles que pudimos hacer, se pudieran detectar. Esto está a la derecha también, se ven algunos huecos donde se podrían detectar, ¿no? Y complementario, teníamos este dron. Este dron, compramos una cámara térmica que tenemos. Entonces, ahora sí que nos levantamos temprano y nos fuimos algunos días a las 7 de la mañana, que es la imagen del lado izquierdo. Y en la tarde tomamos, la conferencia. Del lado derecho vimos en la tarde cómo se comportaba, ya había mayor temperatura, ¿no? Y así se fueron generando las diferencias. Llegábamos temprano, volamos el dron y en la tarde, a mediodía, a las 2, 3 de la tarde, hacíamos el otro vuelo. Ok. Entonces hicimos estos tres vuelos, marzo, abril y junio, y se calcularon las diferencias, ¿no? Y las diferencias sí se hicieron notar que al momento de remover el suelo y de tener materia orgánica ahí, sí se hace una diferencia de temperatura, ¿no? Entonces así utilizamos y detectamos que las fosas algo que se veía, ¿no? Y bueno, y pues estos son los resultados ya en general. Pues con uno o dos individuos es muy difícil de tener datos, que los sensores hiperespectrales lo puedan detectar. Se necesitan fosas un poco más grandes. Aquí lo medimos en kilos, ¿no? Las cámaras, como los rangos que salieron son de 350 a 2500, son cámaras que no son convencionales, ¿no? Sino son este espectro no es muy convencional, no es muy usable, entonces no hay cámaras. Entonces hay unas que son muy especiales pero son carísimas, ¿no? Entonces, hay unas que pueden estar disponibles, pero pues no hemos podido tener acceso a ningún proyecto que lo pudiera tener. Y pues se montaría en un dron ligero para que pudiera ser más sencillo el monitoreo, ¿no? Entonces, ese es el primer resultado. Entonces, la mayor separabilidad ocurre durante el segundo mes del entierro, ¿no? Y pues está asociada al enriquecimiento de nutrientes en el suelo, ¿no? Entonces, son dos ventanas. La primera es en la parte visible y luego esta a los 120 días, ¿no? Y entonces hay un crecimiento diferencial, ¿no? De la vegetación.
en la parte de la pared roja, donde la vegetación se puede distinguir. Hay imágenes comerciales de un satélite, se llama WorldView 3, en el sur. Tiene buenas, tiene bandas disponibles, pero no tiene como la resolución temporal. Hagan de cuenta que cuando este tipo de satélites, como tiene una resolución de un metro, entonces va entrando, son áreas muy pequeñas, entonces para monitorear áreas grandes, pues es muy difícil. Y hay veces que del lado, hagan de cuenta que tenemos una manzana, entonces hay veces que toma media manzana, hay veces que toma una manzana, ¿no? La manzana completa, entonces no están completas las imágenes. Entonces, pero pues no cumplen para poder ver esta parte de regiones grandes, ¿no? Y pues se pueden construir máquinas de aprendizaje de máquinas, modelos, pero se necesitan mucho más. Genera una complejidad de los modelos para poder detectar. Entonces, esto fue nuestro inicio del Centro Geo en la búsqueda de fosas. Ya posteriormente conocimos a gente, bueno, durante estos proyectos, conocimos a gente de Ciencias Forenses, de UNAM, conocimos a gente del Instituto de Geofísica. Entonces, estuvimos participando, ¿no? Entonces, a futuro, pues tenemos que seguir investigando la resolución espacial que se puede hacer para poder utilizar estas imágenes y poder distinguir mejor, considerar la variabilidad climática del suelo. Y actualmente estamos explorando índices multiespectrales para detectar el enriquecimiento de nitrógeno en el suelo, ¿no? Y pues estas técnicas se pueden combinar con otras, como la que están aplicando en el Instituto de Geofísica. Entonces, para tener comparables y ver si se pueden compaginar dos técnicas diferentes. Hasta aquí sería mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, del Centro Geo. Pues un trabajo muy arduo, ¿no? Este tipo de investigaciones que requieren una metodología estricta, un seguimiento y que lleva mucho, mucho tiempo y mucha paciencia y controlar muchas variables, ¿no? Definitivamente su aplicabilidad me parece que es algo que todos estamos esperando, todos los involucrados en la búsqueda de personas. Y bueno, mientras comento esto, les recuerdo que nos pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Y aprovechando, como ves, nuevamente, yo quisiera preguntarle acerca de las condiciones para poder aplicar este estudio como de manera preliminar a las prospecciones o en el inter de las prospecciones que se hacen en campo. Todas las pruebas siempre requieren como una cierta condición, ¿no? A lo mejor que no exista manipulación del terreno o que sea la primera prueba que se haga. Es decir, si alguien esperaría poder poner en práctica esto y que ustedes tuvieran datos un poco más apegados al contexto real, ¿cuál sería como las condicionantes para que pudieran llevar a cabo este estudio? Ahorita estamos... Sí, está el micrófono, ¿verdad? Sí, ok. Ahorita estamos viendo la forma de adquirir una cámara multiespectral para poder seguir avanzando, ¿no? Lo más que podemos avanzar es con los drones, o sea, en cuestión de área, porque las búsquedas de prospección pues, ya nos dicen, están en estas coordenadas o cerca de esta población y está... Y pues de todos modos hay que buscar, ¿no? Entonces tenemos que volar con drones. Esto facilitaría un poco más el tener esas cámaras y tener
encontrar estas anomalías que se presentan en el terreno o remociones, ¿no? Hemos participado en búsquedas con la Comisión Nacional y pero no hemos llevado este tipo de cámaras, entonces ahorita andamos viendo en adquirir eso, ¿no? Que sería un avance en la investigación, y también pues tendríamos que probar, que tampoco es muy estamos probando y aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, y también estamos utilizando imágenes de satélite, ¿no? La misma aplicación que les presentó Ana tiene una parte de manejo de satélites y de encontrar índices, de generar índices para diferentes regiones. Esas sí se puede hacer que sean más regionales, pero al momento ya que llegas al lugar sí necesitas tener algo más que vamos a poner el drone en ese momento y decir aquí puede haber algún enriquecimiento de nitrógeno, ¿no? ¿Qué otra cosa? La experimentación de la parte térmica, se necesita saber casi cuándo fue. También en cuestión de satélites es una problemática, ¿no? Porque primero, ¿cuándo fue? No, pues fue que en 2015. ¿No? Ver si hay imágenes, ¿no? Vas buscando las imágenes, ver que no haya nubes en las imágenes. Entonces, son ciertos requisitos, o estás expuesto a que hay imágenes, pero no hay imágenes, que hay nubes, que no hay nubes. Son varios requisitos que hay. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que nos queda muy... queda latente el hecho de que tenemos que trabajar cada vez más de la mano con diferentes disciplinas, ¿no? De que sea este trabajo multidisciplinario. Y esto, ¿no? Saber que hay que ser pacientes en la construcción, de toda la información previa, de tener datos, de ir construyendo plataformas para después enriquecerlas. Entonces, bueno, verdaderamente, pues muchas felicidades a los trabajos que se han presentado, porque han sido se ve, ¿no?, puntualmente el trabajo metodológico y el rigor, y que tienen una aportación, un valor muy importante para la búsqueda de personas. Recuerden que cualquier comentario, duda, lo pueden poner en el chat, ¿no? No sean tímidos, tenemos mucho tiempo para poder discutir, entonces seguramente nuestros ponentes tienen muchas ganas de seguir platicando. Mientras tanto, mientras reflexionan algunas de sus participaciones, pues le vamos a dar la palabra a Lucely Yasmín Morales Ramírez. Ella es de la Comisión Nacional de Búsqueda y nos va a presentar la arqueología forense en el contexto de desaparición en la región noreste del país. Muchas gracias, Lucely, por tu participación, y pues te dejamos el micrófono si quieres encender tu cámara y adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Lucely Morales, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Básicamente, yo estoy en lo que es la asignación de la región norte, trabajando más que nada en la región noreste de México. Los estados que se contemplan más, pues, son Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, y pues es ahí donde se describe más que nada el trabajo que se ha hecho en el contexto de la desaparición de personas. Para empezar, pues, ¿qué es la arqueología forense? Talavera lo define como una rama de la arqueología que va a estar aplicando las técnicas y métodos en la investigación que tienen que ver con contextos forenses, haciendo obviamente el énfasis en la adaptación de dichas técnicas de la investigación de un contexto forense. ¿Qué hace el arqueólogo? Pues cuenta con conocimientos de prospección que, pues, previamente
van de la mano con la formación científica de este, la excavación, el registro, la recuperación y el análisis de los indicios recuperados in situ. La región noreste, en este caso, los análisis que nos ha tocado trabajar básicamente es el grupo de los Zetas. En la parte derecha se muestra un mapa donde se observa dónde han estado pues mayormente el grupo delincuencial, que pues son en varios estados del norte y del este de la República Mexicana. Del lado izquierdo pues son los estados donde se han estado encontrando o recuperando los restos con exposición térmica, que son básicamente Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. El contexto. El cartel de los Zetas predomina en el lugar del norte, del noreste. ¿Cómo trabajan con campos de exterminio? Recientemente estuvieron hablando de un sitio llamado La Bartolina, en Tamaulipas, en donde pues hay este tipo de contextos, que son las cocinas. Las cocinas no las conocen en muchas regiones del país. Me ha tocado trabajar en zonas del norte, por ejemplo en Tijuana, Mexicali, en Chihuahua, donde no conocen este tipo de contextos de cocinas. Las cocinas básicamente son tambos en donde se meten cuerpos. Estos cuerpos son incinerados con diésel o con algún comburente, y a estos tambos se les hacen hoyos para que circule el oxígeno. Posteriormente se vacía el contenido y continúan incinerando cuerpos. En algunas ocasiones también llegan a triturar el contenido, continúan usando los tambos. Hay diferentes tipos de vaciados, se puede decir. Una vez que se tienen en cuenta los hallazgos, se hace pues un plan de prospección para localizar dónde pudieran estar. Está el hallazgo, el plan de intervención, cómo se va a trabajar ese lugar, cómo se va a excavar y cómo se va a resguardar el material. También es importante diferenciar entre si son restos humanos o restos animales. En la imagen de abajo, en azul, tenemos restos que son de animales. Es un poco difícil diferenciar entre restos humanos y restos animales que han sido incinerados, sí, pero por eso trabajamos muy de la mano con los antropólogos físicos, antropólogos forenses, para que ellos nos apoyen en identificar. Ya cuando pues hay un poco más de experiencia, ya es más fácil determinar si pertenecen al género animal o humano. En este caso, se diferencian las formas, los tamaños, las mismas formas del hueso. Aquí, por ejemplo, vemos restos humanos. Tal vez se puedan parecer bastantes a simple vista, pero sí es más fácil reconocerlos cuando estás viendo los restos. Los tipos de hallazgo, tenemos hay una disputa entre si son o no son, pero bueno, los vaciados se puede decir que tenían el tambo, llegaban a un lugar, digamos que lo traían en una camioneta transportando y simplemente dejaban verter el contenido sobre la tierra. El depósito, aprovechan las oquedades del suelo y ahí tiran el contenido. En ocasiones lo tapan y en ocasiones lo dejan pues al aire libre. Y la fosa o concentración, en donde meramente se hace una excavación y depositan todo el material que han hecho. Generalmente se tapan
pero pues hay ocasiones en donde no. La tierra que está ahí se va a observar de una textura muy dura. En ocasiones van a haber materiales como lo son carbón, maderas, metales, y muchas ocasiones todos aquellos materiales que no se destruyeron con el fuego, como lo serían aretes, anillos, algunos tornillos, placas, etc. Y básicamente, pues estos son algunos ejemplos de los restos con exposición térmica, mal llamados calcinados. Calcinados hacen referencia a que tienen cal, pues serían restos con exposición térmica o incinerados. Son ejemplos de cómo los zetas pues estuvieron más que nada trabajando entre 2007 y 2013, las llamadas cocinas. Este es un ejemplo, la primera imagen de restos encontrados en Coahuila. La segunda imagen son restos encontrados en San Luis Potosí. Y la tercera imagen son restos encontrados en Tamaulipas. ¿Sí? Algunas técnicas de incineración van a depender del cocinero. ¿Sí? Pueden ser muy, muy buenas, que el hueso se destruya casi por completo, o pueden ser muy malas, que queden restos muy grandes, y lamentablemente muchos de los restos pues es difícil de realizar la identificación por ADN porque está casi destruido. Cuando encontramos dientes es cuando se puede realizar alguna prueba de ADN, sin embargo pues se desconoce realmente la cantidad de cuerpos que hayan metido en un tambo y cuántas veces hayan sido incinerados. Entonces, pues va a ser más complicado el proceso de identificación. Aquí está algo de la bibliografía. Y, por ejemplo, en la segunda bibliografía, ahí pueden encontrar pues lo que sería cómo se trabajan las cocinas. Y en la primera es una tesis de grado en la que describe cómo se observan los grados de incineración en un resto. No sé si tengan alguna duda, pues continuamos. Gracias. Muchas gracias, Lucely, por tu presentación. Bueno, pues sin duda es fuerte, ¿no? Poder tener estas imágenes y entender esta narrativa que nos has hecho. Es algún tema bastante complejo, pensando en que pues se ha reducido al mínimo, ¿no? Los restos de las personas que están esperando en casa, ¿no? Entonces, pues es un tema bastante difícil. Y a propósito de esta dificultad, muchas gracias por compartirlo. A propósito de esto, Michelle Tinoco pregunta que cómo lidian los grupos delictivos las personas que se dedican a labor de recuperación de restos. ¿Si han recibido algún tipo de amenaza o se les ha restringido la exploración de ciertos lugares? Bueno, me parece que es una pregunta más dirigida a ti, Lucely. No sé si quieras comentar algo. Adelante. Bueno, en este caso, Comisión Nacional de Búsqueda provee y apoya con lo que es seguridad. No vamos solos. Las familias anteriormente a la creación de la comisión iban solas a las búsquedas, y era cuando pues sí se recibían amenazas. Ahorita afortunadamente vamos acompañados ya sea de Guardia Nacional, Marina, Ejército o incluso las tres corporaciones para que nos brinden seguridad en el perímetro, ¿no? Generalmente no llegamos a lugares nuevos, sino a los lugares donde ya se tiene algún punto, y en ese punto es cuando pues meramente el arqueólogo entra a la búsqueda, a la identificación, y una vez localizado el punto es cuando se lleva a cabo el procesamiento de la escena del crimen.
pero afortunadamente no nos ha tocado amenazas. Bueno, sí. De todas maneras, no deja de ser una labor bastante complicada, ¿no? Compleja a nivel técnico, pero también seguramente pues a nivel, lo es, ¿no? También a nivel emocional. Pues muchas gracias por compartirlo. Le pediría a nuestros ponentes si pueden encender su cámara para que estén presentes. Bueno, estamos todos presentes, pero de alguna manera tenemos más cercanía si nos vemos. Si hay más preguntas del foro, alguna pregunta del público, pues la esperamos acá en el chat. O si entre ustedes quisieran hacer algún comentario, si tienen alguna pregunta para alguno de los colegas, también adelante. Me parece que los trabajos que se han presentado en esta mesa pues son verdaderamente, bueno, complementarios, ¿no? Por un lado tenemos el contexto que nos acaba de presentar Luzeldi, en donde básicamente podemos simplemente enlazar las metodologías que nos han propuesto Ana Alegre y José Manuel desde su campo, y que nos habla pues de esta necesidad de articularnos entre disciplinas, entre instituciones, con las problemáticas y el contexto. Entonces a mí me parece fascinante que se estén dando como todas estas posibilidades, porque el problema es bastante grande, ¿no? Es que tenemos en cuenta. ¿Alguno de ustedes quisiera comentar? Por supuesto, José Manuel, adelante. Sí, nosotros fuimos igual con la Comisión Nacional de Búsqueda ahí a las abejas, a un museo de las abejas. Entonces, fuimos a volar, hicimos un modelo digital de elevación con mucha precisión para modelar la parte hídrica, o sea, cómo se movía la parte hídrica para ver si ahí había una acumulación de huesos, porque está, como son pequeños, como los está comentando Luzeldi, entonces se pueden flotar y pueden llegar al río, ¿no? Entonces, o se puede poner una red, ¿no? Y también el espectro, bueno, que ahí nos quedó pendiente debido al tiempo y al poco tiempo que estuvimos ahí, y quedó pendiente en llevar el espectroradiómetro, porque ese nos puede ayudar a cómo puedes detectar el combustible. Entonces puedes generar tu área de búsqueda, lo que están haciendo Sally y su equipo. Entonces puedes empezar a muestrear con esas firmas espectrales y darle un área, ¿no? Darle un área de búsqueda, y esa área en artículos se tiene la información, pero pues hay que probarlo, ¿no? Entonces tenemos ese pendiente por ahí de tomar firmas espectrales para encontrar la mancha, el área, porque cuando están escarbando, pues ya tienen una acumulación, no sé, de 10 centímetros, más o menos, de suelo. Pero con la pregunta, bueno, la bibliografía dice que sí se puede, ¿no? Entonces hay mucho más investigación que hacer en esta parte, y pues utilizar los recursos que tenemos, ¿no? Que es este sensor, pues que es muy importante en sus mediciones. Claro, muchas gracias, José Manuel. Pues hay otra posibilidad, pues muy buena, ¿no? Muy buena oportunidad como para poder poner a prueba, por un lado, las metodologías, hacer la parte técnica, pero además, ¿no?, aportar en cuanto a las búsquedas. No sé si, Luzeldi, quieras comentar al respecto, y antes te quisiera dejar aquí también otra pregunta para que, si quieres, unas ambos comentarios. La doctora Ivette Gil pregunta si mencionaste la participación de la antropología física y forense y la odontología no participa, dado el grado del daño de los dientes que ya no es posible confrontar por características dentales de individualización, o se han encontrado algún caso en donde se involucre esta disciplina de la odontología forense. Bueno, aquí comentando también un poco con José Manuel,
Sí, en las abejas leí que se estaba haciendo el estudio acerca del uso de esta metodología que él plantea. Sí es interesante. Yo pienso que en fosas sería más fácil ver esta parte del uso del diésel, porque ahí en las abejas tenemos un contexto donde sí hay fosas, concentraciones, no están muy profundas, pero sí es un poco difícil localizarlas. Ha habido mucha remoción de tierra, lo que hace que el material esté extendido por aquí y por allá, no simplemente en un espacio. Pero sí sería interesante pues aplicarlo en todos los lugares que tenemos, y no nada más es uno. En Nuevo León son 3, 5, 20, y todavía los que no hemos dado con ellos. En Tamaulipas están llevando a cabo 3 o 4 acciones simultáneas. Lamentablemente nos falta muchísimo personal como para estar atendiendo cada uno de los sitios. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Ivette, sí participan los odontólogos, no siempre en campo. En ocasiones nos ayuda la científica de Guardia Nacional, quienes cuentan con odontólogos y ellos en campo pueden hacer identificación de los restos dentales. ¿Se han individualizado? Es probable que en laboratorio, sí, por algunas características, ya sea que, por ejemplo, hayan dientes que cuenten con brackets aún, y es lo que nos va, pues, tal vez a dar algún indicio, o al menos que se pueda saber que es pues fue parte de alguna persona en específico. Pero sí se han involucrado a los odontólogos. Y un método que sea rápido para identificar, pues no, sí se tardan un rato para realizar esa identificación. Entonces, se dice, no me crean mucho, pero se dice que aproximadamente 3 kilos de lo que sacamos de restos corresponden a una persona. Entonces, hay sitios donde hemos encontrado toneladas de restos. Entonces, pues estamos hablando de no una, sino 50, 100 personas, las que probablemente estén ahí en un sitio. Y pues no de todas tenemos identificados los restos, ¿no? O individualizados. A lo mejor por fosa sí, o por concentración sí tenemos probablemente una o dos bolsas, pero no sabemos cuánto en sí, cuántas personas sean en una sola bolsa. Gracias, Lucely. Muy, muy complicados estos contextos del noreste, ¿no? Entre remoción, la recuperación y, bueno, ya llegar a la identificación, sin duda es un reto que todavía pues tenemos pendiente desde la ciencia forense, ¿no? Todo en su amplitud. También tenemos un comentario de Galicia Tapia. Muy buenas ponencias. Me gustaría preguntar, se mencionó que para las imágenes espectrales de la detección de restos enterrados es necesario una gran cantidad de cuerpos. ¿Actualmente existe algún método que sea rápido para identificar una cantidad pequeña y que no involucre tanto tiempo? No, bueno, o sea, dos cuerpos, no, o sea, fue los resultados del estudio que hicimos, ¿no? Ahorita se están probando con los lugares donde hay fosas grandes, donde hay mucha gente, entonces ahí sí han dado algunos resultados, ¿no? Pero eso lo hacemos con los satélites. Pero a nivel de dos personas, una persona. Todavía mucho por explorar, ¿no? Adelante. Sí, gracias. Adelante, Ana. Yo tengo una pregunta para Lucely. Bueno, como vieron en la exposición, una de las
de las cosas que es importante es la información, ¿no? Para nosotros poder hacer estudios, hacer análisis, modelos, la verdad es que nos ha servido mucho la información que se ha generado de los colectivos, de las fiscalías, de la gente que ya ha estado en campo y que nos ha dicho, bueno, aquí hay, se han encontrado restos y podemos ir caracterizando el terreno, ¿no? O qué características pueden tener estos lugares. Mi duda es si ustedes en este trabajo que han hecho en Noreste tienen identificados puntos exactos con alguna cosa como GPS que pudieran decir que ahí se han encontrado restos y en qué condiciones se han encontrado, porque a lo mejor estas características a nosotros nos ayudan para alimentar los modelos y buscar lugares que tengan características similares y haya probabilidad de encontrar más restos pues cercanos o al menos con las mismas características en otros lugares. Algo así, ¿están teniendo un registro de eso? Ana, ¿qué tal? Sí, sí tenemos registro, coordenada GPS, se maneja generalmente coordenada geográfica, donde tenemos los puntos localizados, donde están los sitios. Los sitios suelen ser muy variables. Algunos están muy escondidos, algunos son en ranchos, propiedades privadas, algunos son en lugares muy alejados, ¿sí? Algunos son muy escondidos. Lo que sí nos ha tocado es que son cerca de las brechas, y es así sea un rancho, así sea un lugar remoto. Si hay una brecha, los vaciados generalmente se hacen a los costados o incluso en la misma brecha, me ha tocado verlo, sobre todo en San Luis Potosí. Pero sí, de cada uno hay diferentes lugares, ¿no?, donde se puede hacer este tipo de cuestiones. Pero lo que sí es las cocinas donde se llevan a cabo, muchas no se han localizado, creemos que son más propiedades privadas donde se realizan y ya posteriormente van a otro lugar, trasladan todos esos restos a otros lugares y no es que los vacíen en el mismo lugar, porque no hemos encontrado, por ejemplo, los tambos, y los tambos los reutilizan hasta que ya no les sirven. Sí, entonces, si encontráramos los tambos, encontráramos los bidones de diésel, pues ya podríamos inferir que probablemente es el lugar donde se realizó la incineración. Sí, claro, pero sí, incluso creo que sería de alguna manera detectable el tambo, ¿no? Porque es metal y podría, en algún momento nos pidieron también ayuda para ver. Este caso en Guaymas, donde había tambos flotando en el mar con restos humanos, entonces, bueno, pues a lo mejor es un poco fácil, ¿no?, detectar ese tipo de objetos metálicos, ¿no? Pero sí, si no los dejan ya, pues está muy difícil. Ok, pues muchas gracias. No, y además que los tambos también, pues ya. Algunos sí se usan de plástico, pero pues obviamente se queman también e incluso los restos tienen algunos huellas de plástico que se les fue pegando. Se ven como brillosos, se ven como burbujas en los restos. Entonces sí es complicado encontrar las cocinas. Es más fácil identificar como tal ya los restos. Pero igual se tienen todos los puntos y si en algún momento se requieren, yo creo que pues, se podrían pasar como para que se haga también un análisis de contexto de patrones, ¿no? De cómo se pueden encontrar estos sitios o en qué zonas es más probable encontrar. Pues, muchas gracias a ambas por esta interacción. Siempre es como muy grato saber que hay posibilidades de esto, ¿no? De colaboración, de ir vinculando problemáticas y propuestas y que esto nos va a ayudar a avanzar, ¿no? Hay mucho por hacer, pero siempre que empecemos a hacer algo es algo positivo.
Y cierto es que en esta problemática, pues todos queremos resultados pronto, queremos resultados inmediatos, pero hay que ver que la complejidad de lo que estamos enfrentando es grande, ¿no? El reto es muy, muy grande para todos. Y pues bueno, tenemos que empezar por algo, ¿no? Y me parece que lo que se ha presentado aquí es sin duda un avance, ¿no? Y unas propuestas verdaderamente buenas, ¿no? Muchas felicidades a los tres. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, no veo más preguntas en el chat. Todavía tenemos un poco de tiempo, si alguien se anima o si los ponentes quisieran hacer algún comentario para ir cerrando. Adelante pueden abrir su micrófono. ¿Tuvieron algún comentario final? Tu anfitriona también, doctora Ivette. Adelante, José Manuel, si quiere ir por ahí. Sí, pues más que nada unir, desde nuestro ámbito de todos los participantes, pues unir esfuerzos, ¿no? O sea, si ven que podemos ayudar en una colaboración con ellos, ahorita pues estamos colaborando estrechamente con la Comisión Nacional de Búsqueda, pero podría ser con alguno de otros, ¿no? O, otros participantes que están en el foro, ¿no? Entonces, podríamos abrir colaboración y si ellos tienen un poco de recursos, nosotros también podemos colaborar con los equipos, entonces se puede hacer varias colaboraciones. Excelente, muchísimas gracias por el comentario, José Manuel. Comentaba, no sé si doctora Yvette Gil, que es nuestra también anfitriona, quisiera comentar algo. Gracias. Aprovechando que tenemos tiempo, adelante. Sí, bueno, pues no, yo la verdad solo agradecerle a los ponentes. Pues digamos que ya tenía el privilegio de conocer el trabajo que presentó José Manuel y Ana. Me parece que es un trabajo que integra esa perspectiva tecnológica que ustedes siempre nos apoyan y pues entran muchísimas áreas ahí, ¿no? Yo me acuerdo que ese proyecto pues se colaboró desde diferentes disciplinas. Entonces, creo que esa parte de colaboración es lo que vuelve muy enriquecedor y además de enriquecedor, la verdad es que es lo que necesitamos porque ya finalmente al trasladarlo a la vida real, yo siempre le digo a los alumnos que también me da mucho gusto ver a varios de ellos en esta mesa, que una cosa es en las aulas, en el laboratorio y otra es la vida real, que era lo que... O sea, nos fuimos al extremo con la plática de Lucely, que es, pues la verdad es cuando uno dice necesitamos fortalecer nuestras colaboraciones, en el laboratorio digo, pues sí controlamos las variables y demás, pero cuando llegamos a campo, la verdad es que ahí es cuando uno tiene que realmente pues poner todos los esfuerzos para resolver, porque cada caso es tan específico, ¿no? A mí me queda pues solo agradecerles porque son muestra de esa parte de esfuerzo entre disciplinas y entre instituciones, ¿no? Que creo que por mucho tiempo se insistía y se pedía que se colaborara la academia con las instituciones diferentes gubernamentales. Y ahora creo que son ustedes la muestra de esos esfuerzos. Entonces, pues yo los escuché con mucho interés. Lucely, pues nos ponemos a tus órdenes. Yo me incluyo con el equipo aunque no soy de Centro Geo, pero sí soy de Ciencia Forense, ¿no? Nos ponemos a tu disposición. Creo que hemos tenido ahí algunos acercamientos con la Comisión Nacional de Búsqueda. También nuestra coordinadora es tiene una persistencia para hacer siempre buscar con Centro Geo cosas que nosotros desconocemos, siempre estamos ahí, ¿no? Tratando de hacer sinergia. Entonces, a nombre de la licenciatura, yo les reitero ese interés.
Y contigo, Roxana, pues también somos ya igual colaboradoras de hace mucho tiempo. Tal vez a lo mejor aquí yo quisiera comentar algo muy breve que es ya de mi área muy específico. La pregunta que te hice, Lucely, sobre la participación de la odontología, es que sí, creo que digamos que el área se ha quedado pues un poco como fuera de lugar, ¿no? Y aquí voy a mencionar una situación que tiene que ver justo con la colaboración con el EMAF. En algún momento que nos pidieron apoyo para buscar a un familiar de una persona, yo me acuerdo que en la entrevista a ese familiar le decía, bueno, ¿hay registros odontológicos? No, no hay. Ah, bueno, pues ya casi que ahí se acabó mi participación, ¿no? O sea, ya muy bien, está la odontología con muchas fortalezas, pero creo que en nuestro país hace falta todavía ese conocimiento como más general. Entonces, pues sí entendí muy bien la respuesta, pero sí creo que por lo menos la odontología sigue necesitando de la antropología, de Centro Geo, de toda la tecnología, pero también necesita esta parte de fortalecimiento con la sociedad, ¿no? Como que sobre todo con los profesionales de la salud, que luego nosotros mismos no somos conscientes del impacto de esta área. Entonces, bueno, pues a mí me hubiera gustado que los alumnos se animaran a preguntar, pero bueno, yo agradecerles, Roxana, gracias por darme la palabra, la verdad es que yo estaba aquí para apoyarlos, espectadora, pero bueno, muchas gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias a ti y nuevamente gracias a los tres, pues yo creo que vamos a ir cerrando. Se siente como una nostalgia porque uno esperaría el café del pasillo y todo esto, pero bueno, ahora no tendremos alguno para seguir comentando, para seguir conociéndonos más, pero bueno, tenemos afortunadamente no lo perdimos todo, tenemos estos espacios para compartir. Yo me siento muy, muy honrada de haber sido la moderadora aquí. Aprendí muchísimo de escucharlos, me quedo con muy entusiasmada de saber de todas las posibilidades que hay por hacer, por colaborar y también con muchas ideas, ¿no? Seguramente nos estaremos contactando muy pronto para ver qué otras cosas se pueden construir. Entonces, pues les agradezco mucho también al foro, los que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias por participar en esta mesa, en este quinto congreso de ciencia forense. Y pues bueno, todavía continúan las actividades, seguramente alcanzarán alguna otra mesa al final o el día de mañana todavía tenemos actividades. Entonces, pues, muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.